Hola, estás en la Jornada San Luis y esta es la información más importante que debes saber. Que como la ley lo permite, a los diputados involucrados en la ecuación corrupta se les entregarán algo así como 220 mil pesos de aguinaldo, cantidad proporcional a los meses que trabajaron antes de que pidieran licencia cuando se descubrió su asquerosa red de corrupción. Como los moches no pueden durar para toda la vida, Enrique Flores Flores y Óscar Bautista Villegas enviaron solicitudes al Congreso del Estado para que les pagaran la parte proporcional de su aguinaldo y el resto les será entregado a los suplentes. Y como los aguinaldos de los diputados son de casi medio millón de pesos para cada uno, en redes sociales los potosinos han pedido que los donen al Hospital Central para aminorar su crisis financiera. Sin embargo, el perredista Sergio Despasiux dijo que su aguinaldo no tiene nada que ver con el presupuesto del hospital. La también perredista Graciela Gaitán Díaz tampoco quiere donar su aguinaldo y mejor pidió que se revisen las cuentas del Hospital Central. No cabe duda que cualquier pretexto es bueno para sacarle la vuelta al tema y disfrutar de los miles de pesos que se llevarán a la bolsa. ¿Y ustedes qué opinan? Díganme lo que piensan en los comentarios, compartan este video y no olviden visitar nuestro sitio de noticias para que no se pierdan la información más importante de San Luis, de México y el mundo.